Hola, bienvenidos. Pues aquí ya dispuestos a empezar este primer episodio en el que rememoraremos, como el propio nombre del canal indica, nuestra primera reliquia, que es todo un clásico. El juego que hoy tenemos aquí entre nuestras manos, concretamente de la consola de Sega, Master System. Es un clásico, es un mito. Fue un hito del desarrollo de los 8 bits, de los 2D y las plataformas. Por su colorido, por su viveza de tonalidades, ¿no? Por su riqueza de decorados y escenarios, por su rapidez, agilidad de movimiento para una consola de 8 bits como la Master System. Y este juego se llama Sonic the Hedgehog 2. Para la Master System, vamos a ver aquí la carátula, un breve vistazo. El juego fue desarrollado no por Sega, que es quien lo distribuye y quien se atribuye de algún modo el mérito, sino por un grupo de desarrolladores llamado Aspects, que estaba vinculado a la compañía. Vemos aquí el material que contiene el juego. Tanto manual de instrucciones como cartucho. Ya sabemos que los cartuchos de Master System a nivel estético no son gran cosa, se limitan a una caja negra con un dorso rojizo con el título del juego, en ocasiones plateado. Este juego es una delicia, un clásico. Imaginaos lo que era en una consola de 8 bits que por entonces pues era mejor que las consolas anteriores, pero todavía era limitada. La mayoría de los juegos contaban con un movimiento lento, pobre, pausado. No eran juegos de gran rapidez. Ahí teníamos como máximo hito de la Master System plataformas como el Alex Key. El Alex Key era un juego relativamente lento, a excepción quizá de escenas como la de motocicleta, donde alcanzamos grandes velocidades. Pero no es un juego que destaque. Aparte, los sprites eran sencillos. En Sonic 2 no. En Sonic, por primera vez, la velocidad de la cámara se acerca a lo que podemos ver en una Mega Drive. Es una velocidad que se acerca casi a la de Mega Drive y bueno, fue espectacular en su momento. Aparte, el solo hecho de poder gozar de una aventura de la mascota, la nueva mascota de Sega por aquel entonces, Sonic, pero una consola de 8 bits, que nada desmerecía con respecto a sus homólogos de 16 bits de Mega Drive, pues era apasionante, ¿no? Todos los jóvenes de aquel momento estábamos entusiasmados con este personaje, con la figura de Sonic. En esta época los juegos no destacan tanto por su argumento, aunque ya existen RPG, sobre todo más en el mundo del PC. En las consolas están llegando ya, no, sobre todo en Japón, pero es un género muy desconocido todavía en Europa y en parte en Estados Unidos. Quizá más común el Nintendo y Super Nintendo, ¿no? Ahí tenemos clásicos, pero sobre todo de RPG acción, como el Zelda. Y bueno, ya habían llegado los Dragon Quest y los Final Fantasy, pero estos tardaron, no llegaron a Europa. Entonces, el referente que teníamos la mayoría de jóvenes de esta época, que cuando ya se comienzan a popularizar más la Nintendo y la Master System de videojuegos, eran juegos de acción, tanto ya fuera de matamarcianos, lo más típico, lo más clásico que se veía, sobre todo en los años 80, como de plataforma. Así como juegos arcade tipo beat'em up, que vivieron un verdadero apogeo, sobre todo en las recreativas, pero también contaron con adaptaciones a consola a finales de los 80, principios de los 90. Y luego ya llegan los juegos de lucha como... Pero juegos de acción, sobre todo, era lo que predominaba. Entonces, lo que buscamos era un juego que fuera rápido, que destacase por su apartado visual, y sobre todo se buscaba la agilidad, ¿no? La velocidad. Y Sonic 2 contiene todo esto. Además, representa una evolución con respecto a su antecesor, Sonic 1, de Master System. Hay que decir que Sonic 2, tanto Sonic 1 como Sonic 2 de Master System, son juegos completamente diferentes de sus versiones de Mega Drive, sus homólogos de Mega Drive. No tiene nada que ver el Sonic 2 de Mega Drive con el Sonic 2 de Master System. De hecho, es incluso anterior el Sonic 2 de Master System. Sale un poco antes. Y además fue desarrollado por gente diferente, ¿no? El Sonic 2 de Mega Drive es desarrollado por el Sonic Team, al igual que el Sonic 1. El Sonic 2 de Master System no. Entonces, partiendo de esta premisa, y luego aparte, el
el referente más reciente que se estaba desarrollando ya en ese momento en Mega Drive no era el Sonic 2, sino el Sonic CD, del que este Sonic 2 de Master System primitivo toma muchos elementos, ¿no? Es la primera vez a su vez que aparece el personaje Tails, pero todavía no podemos manejarlo. Solamente brinda una excusa para el argumento y protagoniza una de las escenas finales del juego. Entonces, partiendo un poco de este panorama de que estamos realmente de uno de los juegos que más explotan las capacidades gráficas de la consola de Sega de 8 bits, Master System, vamos a proceder pues a analizar el juego. Dentro audio. Empezaremos describiendo la mecánica del juego Sonic 2 de Master System. Bueno, para quien no haya conocido ningún juego de la saga Sonic, manejamos a un animal supersónico, en este caso Sonic, que solamente puede realizar una función de salto. En Sonic 2 de Master System todavía no se había introducido la habilidad de Spin Dash o Sierra, que aparece en el Sonic 2 de Mega Drive y en el Sonic CD. En Master System esta habilidad no aparecerá hasta Sonic Chaos. Cualquiera de los dos botones del mando Master System nos permite saltar. En Sonic 2, si queremos realizar la sierra, debemos de correr a gran velocidad o llevar una inercia previa y pulsar hacia abajo. De esta forma rodaremos por el nivel. El juego se compone de varias fases, o zonas. Cada zona se subdivide en varios actos. Al final de cada uno de los primeros actos encontraremos un cartel giratorio, de resultado aleatorio. Este cartel se diferencia en los juegos de Master System de las versiones de Mega Drive, en que en lugar de la cara de Robotnik aparece un signo de interrogación y al golpearlo el resultado es impredecible, siendo el resultado más habitual la cara de Robotnik, que significa que no nos dan nada, y el segundo más habitual el superanillo, que nos da 10 anillos. La cara de Sonic simbolizará una vida, la cara de Tails un continuo, mientras que en la versión de Mega Drive aparecerá la cara del personaje protagonista que manejemos, en este caso Sonic. Al final del tercer acto, el cual es de muy corta duración, encontraremos un enemigo de fin de fase. Para concluir, mención aparte merece el tema de los ítems. Cualquier impacto en Sonic por parte de un enemigo es letal, a menos que contemos con anillos, que hayamos recolectado anillos. Estos podrán ser recogidos a lo largo de todo un nivel. Aparecen en gran número. Al obtener 100 anillos, obtendremos una vida. Además de ello, encontraremos ítems especiales encerrados en monitores, como por ejemplo, el monitor con la cara de Sonic que nos dará una vida, el monitor con el anillo que nos dará 10 anillos, el monitor de la invencibilidad o el monitor de las zapatillas de velocidad. Una de las características de Sonic 2 con respecto a otros juegos de la saga son sus diferencias. Es un juego diferente, tiene otro estilo. Varios elementos son los que configuran este Sonic 2 para hacerlo ligeramente diferente a otros juegos de la saga. Lo veremos a continuación. Para empezar, en Sonic 1 de Master System y en todos los Sonic de Mega Drive existe una fase o más de bonificación especial, un bonus, que en Sonic 1 se puede obtener al final del nivel obteniendo el signo de exclamación en el cartel de gratificación. Por contra, en Sonic 2 no existe ningún tipo de fase de bonus. En Sonic 1 de Master System y los Sonic de Mega Drive, el enemigo de fin de zona será Robotnik. En Sonic 2 será un robot fabricado por este, excepto en el jefe final. En todos los Sonic de Mega Drive y en Sonic 1 de Master System encontraremos una jaula prisión al derrotar al enemigo de fin de fase. En Sonic 2 encontraremos un huevo prisión. La cantidad de vidas que puede haber en un nivel en Sonic 2 de Master System son ilimitadas, al igual que en todos los Sonic de Mega Drive. Por contra, en Sonic 1 de Master System solamente puede haber una vida en forma de ítem por cada nivel, y una vez la recogemos, desaparecerá una vez que nos maten. En Sonic 1 de Master System y todos los Sonic de Mega Drive existe el ítem de la barrera, que nos protege de un impacto enemigo sin perder todos los anillos. En Sonic 2 no existe este ítem. En Sonic 1 de Master System no podremos recoger los anillos una vez nos golpeen. En Sonic 2 de Master System y todos los Sonic de Mega Drive rebotarán por el nivel, pudiendo ser parcialmente recolectados de nuevo. En todos los Sonic de Mega Drive a partir de Sonic 2 podemos manejar simultáneamente a Tails con un segundo mando y podemos manejarlo como personaje aparte. En Sonic 2 de Master System, Tails aparece en la historia pero no puede ser manejado. En Sonic 1 de Master System y todos los Sonic de Mega Drive, a excepción del Sonic CD, los enemigos de fin de zona requieren 8 golpes para ser derrotados. En Sonic 2 de Master System, este número es variable, pudiendo sobrepasar la cantidad de 9. Y por último, la diferencia más destacable es que
que Sonic 2 de Master System es el único juego de Sonic que posee un nivel secreto al obtener las 6 esmeraldas, la zona del huevo de cristal, donde se encuentra Tails. Todas estas diferencias apuntan al hecho significativo de que Sonic 2 de Master System fue desarrollada por Aspect, compañía diferente, a quienes hicieron tanto los homólogos de Mega Drive como el Sonic 1 de Master System. O sea, el juego se caracteriza por elementos y características muy diferentes, por un estilo muy diferente, mucho más techno, más futurista con respecto a los otros juegos de la saga. Personajes como la aparición temprana del Sonic metálico, en este caso Sonic de plata, sugieren que probablemente hubiera tenido mucha influencia de los creadores del Sonic Zero, del que reúne muchos elementos. A continuación procederemos al análisis formal y estilístico del apartado gráfico. Bueno, el apartado gráfico del juego se caracteriza por combinar colores brillantes con colores oscuros, consiguiendo un fenómeno de contraste. Luego está el tema del uso tan hábil de las distintas tonalidades de color, distintos matices, para conseguir texturas muy realistas, ¿no? muy acabadas, ¿no? Como utilizan, ¿no? Lo que es la técnica de entramado en distintas tonalidades de rojo, a lo mejor para el fondo de la primera fase, ¿no? Conseguían patrones relativamente sencillos pero que se iban repitiendo, alternándose con... Y da cierto toque de preciosismo, ¿no? A eso debemos añadir la existencia de algunos de los primeros gráficos pre-renderizados que podían verse en una Master System, en una consola de 8 bits, siendo esta una técnica que empieza a ser muy recurrente y a verse muchos juegos a partir del año 93 y finales del 92. Es de un enorme mérito su uso tan temprano, teniendo en cuenta lo limitados que estaban los ordenadores todavía por el año 92 como para renderizar polígonos. El estilo musical del juego difiere considerablemente con respecto a las bandas sonoras de otros títulos de la saga. Se nota que lo ha compuesto otra gente diferente. Sonic 2 de Master System tiene una gran música de fondo, que destaca por sus riffs de bajo, por sus ritmos de batería, todos ellos muy bien adaptados, el sonido limitado de los 8 bits de onda triangular de Master System, y por supuesto por las melodías de una gran originalidad de la mayoría de temas de cada zona. En no pocas canciones se utilizan guitarras o melodías dobles, acordes quinta de guitarra eléctrica y ligaduras, por ejemplo, en la zona subterránea, la primera zona, así como la técnica de contrapunto, es decir, una melodía más aguda o más grave que contrasta con la melodía principal. Es una música que se adapta muy bien a la temática de cada zona. Oigamos así pues algunos ejemplos. Oigamos ahora la música de la sexta fase, Zona de Rápidos. Thank you.
perciben influencias del rock, así como de la música tecnopop. En general, es un estilo ligeramente más techno que el de los otros Sonic de la saga, con mayor influencia del jazz, del dance y del progresivo, pero a la vez muy original. Esto se pone fácilmente de relieve si comparamos una reconstrucción de alguna de las melodías, por ejemplo, la de los jefes finales de zona, a sonido MIDI o síntesis FM. Por ejemplo, el sonido de una Mega Drive. Oigamos el parangón. Son un poco los elementos que componen las melodías, la mayoría de melodías del juego, confiriéndole al juego un estilo ligeramente techno. En general, las melodías son de una gran originalidad, tienen motivos melódicos destacables, resaltables, fáciles de memorizar, muy pegadizos y totalmente únicos. Además, en este juego aparece en la cuarta zona, la zona de colinas verdes, una melodía que luego será reutilizada como tema principal de las versiones europea y japonesa del Sonic CD, el Toot Toot Sonic Warriors. En cuanto al apartado de los efectos de sonido, los sonidos están bastante bien logrados. Son sonidos realistas, como las destrucciones, los rebotes, el sonido de los anillos, el silbido de cuando hacemos la bola, la destrucción de los jefes finales. Ya está muy bien en la mecánica del juego. En consecuencia, el apartado de sonido nos merecerá una nota alta, como no cabe esperar de otro modo. Asimismo, este sonido de Master System tiene características únicas que no se dan en ningún otro título de la saga en ninguna otra consola. Es el único Sonic que, por ejemplo, tiene vehículos con los que podemos volar, por ejemplo, un ala delta. Podemos planear un ala delta. Podemos coger una vagoneta y deslizarnos. Y otro tipo, ¿no? Aparte, dentro de lo que es la Master System, pues creo que es el Sonic que tiene mapeados de mayor extensión y longevidad, ¿no? Algunos de ellos son de tamaño moderado, pero otros son verdaderos laberintos. Y esto es algo que lo acerca ligeramente a lo que podemos ver en una Mega Drive, ¿no? Que es algo que se echa en falta. Los juegos en general de Master System, por las limitaciones de memoria, al no contar, no podían meter mapeados tan grandes, ¿no? Entonces, las fases eran limitadas, eran pequeñas, cortas, fáciles de aprender de memoria y eran, por tanto, juegos mucho más pausados, más lentos, más de precisión, de pisar la plataforma correcta sin caerte. Más que de velocidad, pero Sonic 2 de alguna forma se aproxima, fusiona estos dos elementos, ¿no? La precisión, las plataformas con la velocidad y aumenta el nivel de los mapeados en cuanto a tamaño. Por tanto, ya se aproxima a lo que habíamos visto en Sonic 1. Entonces, yo creo que eso convierte a este juego en una joya. El tema de la dificultad en Sonic 2 de Master System es una dificultad ligeramente mayor que el resto de juegos de la saga, pero no es excesivamente alta. En parte, esa mayor dificultad se ve muy bien calibrada por el hecho de que hay ilimitadas vidas, un número variable y muy alto de vidas en cada nivel, en relación, por ejemplo, al Sonic 1 de Master System, donde solamente puede haber una vida por cada nivel. Entonces, es muy fácil que rápidamente sobrepasemos el límite que nos indica el marcador. En los Sonic de Master System, el marcador de vida solamente puede representar 9 vidas. A partir de ahí, pues podemos seguir recopilando vidas y no nos enteraremos de cuántas nos quedan hasta que rebasemos a la baja ese número. Entonces, es muy difícil que nos maten. Tiene que ocurrir que lleguemos a un punto donde nos veamos atascados porque no lo sepamos bien y sea de gran dificultad, ya que pase atravesar precipicios así, zonas muy con muchos pinchos quizás,
Y ahí puede ocurrir que nos vayan matando una vida tras otra y se nos escape como chinches. Y aún así, el hecho de que con cada nueva esmeralda del caos nos den una continuación facilita enormemente la tarea. Quizá lo más difícil es llegar al último nivel, a la zona número 7, la zona del huevo de cristal. Porque para ello tendremos que haber recolectado todas las esmeraldas, las 5 primeras esmeraldas que se encuentran esparcidas por las cinco primeras zonas. Es una facilidad el que no haya que completar fases de bonus especiales para completarlas. Eso dificulta mucho los juegos de Mega Drive. Pero aún así tenemos que encontrarlas, tenemos que saber dónde se encuentran y eso complica mucho, ¿no? Yo me recuerdo que me pasé años sin poder llegarme a la última fase, sin imaginarme cómo sería, pasándome los juegos solamente con las 6 primeras, porque no sabía dónde se hallaban por lo menos 2 de estas 5 primeras esmeraldas. Y hasta que no conseguí hacerme con una guía de trucos, en una revista Tosega, recuerdo, no pude resolver este aspecto, ¿no? Este obstáculo. Y bueno, quizá lo más difícil de todo es el jefe final de la última zona, el Robotnik. Es uno de los jefes de fin de juego más difíciles de un Sonic que me he llegado a pasar. Es todo un reto, toda una prueba. Además, no muere con 8 únicos golpes, sino que requiere más de esta cifra. Y es muy difícil, ¿no? Luego, la satisfacción que te da cuando consigues ver el final bueno es bastante. Así pues, a modo de conclusión, tenemos ante nosotros un plataformas complejo, variado, variopinto, lleno de elementos que salen un poco de lo que es común en un plataforma y que se acercan a lo que luego veremos en Sonic 3 y Sonic Knuckles, como el tema de los vehículos, ¿no? Es el único Sonic que utiliza los vehículos de un modo tan concienzudo y tan hábil, como permitiéndonos volar largas extensiones, por ejemplo, en la Delta, ¿no? Es algo que sorprendió mucho para lo que era la época en una Master System. Todo eso convierte a este juego en una verdadera joya. Un juego muy original, que ampliaba el concepto de lo que se tenía por un plataforma, ¿no? Luego veremos que en la actualidad, a partir de los 32-bit sobre todo, esta mezcla de géneros, esta introducción de elementos de otros géneros en el género principal del juego, se convertirá en algo mucho más constante, ¿no? En una tónica. Tendremos plataformas que incorporan elementos de aventura y de acción, y así surge, por ejemplo, se desarrolla el género de la aventura de acción, que en aquel momento se reducía a muy pocos títulos, como El Príncipe de Persia o El Flashback. Y bueno, nada, este juego merece una nota alta. Se encuentra en un pedestal en nuestro orden de prioridades y vamos a reflejarlo, por tanto, en esta nota final. Y damos despedida y cierre a este vídeo. Muchas gracias por haber asistido y os animamos a que os suscribáis al canal. Rememorando, un saludo.